En la siguiente nota hablamos de taekwondo. Bueno, sí, si bien enero, febrero y marzo tuvimos alguna que otra actividad, en abril reventó. Esta última semana, sobre todo, comenzamos con la asociación el 11 de abril en el Club de Regata con un curso para los alumnos del Club de Regata y algunos invitados más, casi 150 alumnos en dos módulos. Trabajamos por espacio de 4 horas, muy lindo. El sábado 13 de abril, mientras se dictaba un curso de entrenamiento deportivo para los cinturones negros del Club de Teléfono, yo viajé a las provincias del Chaco y Santiago del Estero. Hice 4 localidades del Chaco y una en Santiago del Estero tomando examen y dando curso de capacitación. Nosotros tenemos 2 filiales actualmente en Santiago del Estero, en Quimilí y en Ñatucha. Ahora se nos sumaron 2 filiales más. Campo Gallo y Tintina se llaman las 2 localidades. Así que tenemos 4 escuelas en Santiago del Estero. Y más trabajo para la asociación. Pero por supuesto. Y ahora este fin de semana, 21 y 22 de abril, viajo con un grupo de instructores a La Cruz, Alvear. Eso es el sábado 21, el domingo 22 estamos en Cruzú, Cuatía, con un curso de capacitación y exámenes para la gente de Cruzú, Montecasero, Sauce y Mocoretá. Ya se viene el mes de mayo con algo más que importante. Sí, y bueno, el mes de mayo tenemos un gran evento acá en Corrientes Capital. Todos los años hacíamos, para festejar el mes de Corrientes, en el Club San Martín, una mega exhibición donde más de 500 alumnos hacían una demostración ante 2.000 personas. Este año la dirigencia del Club San Martín nos pidió un torneo. Así que conjuntamente con la dirigencia del Club San Martín vamos a hacer un torneo para festejar el mes de Corrientes con respecto a los 424 años que cumplió nuestra ciudad el 3 de abril. Gracias y hasta la semana que viene. Bueno, si Dios quiere, y la semana que viene te estoy contando las novedades del interior.